Que se vaya nomás, si tiene que trabajar, si la gente igual trabaja. Odio, odio, ¿sabéis qué estoy haciendo un poco? ¿Qué, no tiene esto, Dani? Estoy haciendo esto porque como quiero ver qué es lo que pasaba, ¿te acordás cuando los periodistas nos buscaban en ese momento? ¿Estás como viviendo lo mismo? ¿Y qué se siente esto de esperar? Una mierda es una lata, insolá, pagan menos. Está la weá. Sí, aparte yo tengo que inventar las preguntas. People, estoy acá casi insolada, me acabo de bajar la máscara porque ya no doy más, la mascarilla, perdón. Estamos acá en TVN, está todo cerrado, no hay nadie, está el guardia ahí porque no me dejan entrar. Eso es lo único que puedo decir, que estoy cagada de calor. Mentira. Weona, ¿cómo estás, cabezona? ¿Todo bien, vos? Bien, ¿qué me estás diciendo aquí? Yo trabajo aquí. Yo trabajo hace 11 años en la señal internacional. ¡Qué nivel! Y yo no, por la cresta, en YouTube. ¿De dónde puedo creer? Sí. Buena, buena. Y feliz, enamorada. Y todo. ¡Ay, ay! Ay. ¿Vos seguís casada? ¡Claro! ¿Cuánto tiempo ya? Ya voy a cumplir ahora el 28 de febrero 3 años de casada. ¿Y te vas a casar? ¿Por qué no? No hace falta. ¿Te puedo hacer una pregunta rapidito? Dale. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta mi nombre. ¿En serio? Sí, me gusta. Mi papá me quería poner Encarnación. No. Claro, yo estoy muy feliz con mi nombre, Jimena. Gracias, mami, que me salvaste de haberme llamado Encarnación. Pelo encarnado. Algo así, ¿no? Imagínate, Jimena cantando, no sé, cantando tango. Tenía Encarnación Pereira. Lo único que podría cantar es tango, otra cosa no. Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? ¡Auch! ¿Hasta qué edad voy a vivir? ¡Tiempo! Claro, ¿hasta qué edad voy a vivir? A ver, ¿cuánto tiempo tengo para realizar todo esto? Un día perfecto tuyo. En casa, disfrutando con mi esposa. Sí, de verdad. ¿Tan enamorada? ¡Qué raro! Tranquila, ya está, estoy como tranquila. ¿Pudiera cenar con un personaje de la historia? Puede ser músico, lo que sea. ¿Con quién sería? Con Charles Chaplin. Sí, soy fanática. Pero si no habla, pues habla así. Pero en la vida sí habla, las películas mudas no, pero después habló. ¿Comida favorita? Las milanesas. ¿Haces el amor cuántas veces a la semana? Eso tengo que decirlo. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Me preparo café. Un traste, no te arreglas el pelo. No, ¿vos querés que diga la verdad eso de que me tire un pedito y esas cosas? Sienta. ¿Qué es lo que más te gusta de ti, de tu cuerpo? ¿De mi cuerpo? Se van a reír. ¿Una muela? No, pero que son pequeñitas, amo mis pechos. Sí, son muy lindos. ¿Te falta algún diente? No, los tengo todos. ¿Y lo muestra la huevona? ¿Miedo a la muerte? No. ¿Comida favorita? Ya le dije, las milanesas. Qué buena que soy. ¿Amor platónico? Amor platónico de Johnny Depp. Estupendo. ¿Y es el amor? Todo el rato. ¿Quién no? ¿Sí o no? ¿Te arrepientes de algo en la vida? Sí. ¿Has robado? No. ¿Cómo no has robado ni un dulce cuando chica? Ah, pero de esas cosas uno no se acuerda. Quizás sí, no sé. ¿Algo de algún hotel? La pantufla. ¿Viste, buena, qué romántica? No, porque sí las regalan. Gente ordinaria, como uno la roba. ¿Algún mal hábito? Creo que no. La persona más simpática que ha trabajado en la televisión. No he tenido el gusto contigo, Pame. ¿Quién ha sido más simpático? Es que me he llevado bien con todos. ¿La que más te hace reír? Bueno, hoy día comparto con Mario Velasco y un chiste. Pues, pero un poco más de respeto con la periodista. Ni, seguime. Huevona, te odio. En cualquier momento, mira, me voy para atrás rápido. Me dice, me tengo que ir, Ya te trabajas. ¿Canción favorita? ¿Mi canción favorita de todos los tiempos? ¿Mía o de otra gente? ¿Por qué estás hablando menos argentino que antes? Porque ya son 20 años que llevo acá. ¿20? Sí, mucho. Si sigo hablando argentina es como... No, ¿no es cierto? No, no bache. No, pero si me enojo así me sale el argentino. ¿Quieres cantar o te alata? Lo que tú quieras. No, pero si hay gente que si no quiere cantar no canta, porque yo le estoy obligando. Te digo la verdad, soy de poco cantar. No canto nada, si no tengo ganas de cantar no canto. Bueno, así es, eso ha sido todo por hoy, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias. Saludos a la people, por favor. Saludos, people. Saludos a todos ustedes. Eso, ya. ¿Se nota que estoy sonriendo, no? Ah. Muy bueno, yo estoy sonriendo igual, tío, weona. Termino riéndome si nadie me cacha. ¡Viene Gino Costa! ¿Cómo está Gino? ¡Gino! ¡Por favor, espéranos! ¡Qué imbéciles! ¿Viste que molestaste?
estaba la weadita cuando no hablaba. Ay, pero qué marroquino, ya estamos a otro nivel. No. ¿Rico? No. ¿No? No, nunca yo me he creído rico. ¿Estás feliz? Sí, siempre. ¿Hace un año especial? Un poquito. Sí. Pregunta weona. Sí, pero uno tiene que hacer esa pregunta. ¿Trajiste tu...? Ah, ya. ¿Te gusta tu nombre? Sí. ¿Cuánto te gusta? Mucho. ¿Cómo te llamas? Gino. Segundo. Paolo. ¡Ah, concha la lora! ¿Paolo? Gino Paolo. Gino Paolo. Primero, ¿qué haces cuando te...? Ah, ¿cuándo te...? ¿Cómo que...? ¡Más que verito! Mira. Yo veo aquí. Si pudieras saber solo una cosa, ¿lo cual sería? Si yo eligiera algo, pero pregúntame bien. ¿Qué entendí, hombre? Si pudieras saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntaría? ¿Cuándo voy a morir? La fecha. O yo robaría. Para robar. Y me lo gasto todo, así como mañana de esa torre. ¿Comida favorita? Las pastas. ¿Fumas? No. ¿Tomas? Sí. Ir a un compañero del matinal. ¿Cuál es el más simpático contigo? Que tengáis más onda. Ya, pues o sea, no se hacen, po. ¿Con quién me llevo bien? Que me llevo bien con los dos, además somos recién compañeros, po. ¿Cómo voy a elegir a uno? ¿La Carol y Gonzalo? ¿Los dos? Si la echaron a la chiqui. Sí, imagínate que me estás entrevistando a mí porque no he encontrado a nada. Si no hay nadie. ¿Lo almuerzo acá? Sí. ¿Sientes de algo? ¿Eso sí o no? No. ¿Te gusta la música? Sí. ¿Qué escuchas? ¿Reggaetón? ¿Cuál? ¿Eres alérgico? No. ¿Amor platónico? Sé que me gusta la Fernanda Urrejola, mucho. Se parece a mí. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo en la calle me dice, igual. Bacán. ¿Color favorito? Azul. ¿Casado hace cuánto tiempo en pareja? ¿Soltero? No sabe, no. O sea, sí, po. Chucha. ¿Estás soltero, estás casado? Soltero, si no estoy casado, po. ¿Hace cuánto que estás soltero? Unos meses, creo. ¡Ay! ¡Entraste al mercado! Todo lo mira ahora porque te está yendo bien. Todas quieren estar contigo. Sí. Sí. Hazte lindo nomás, déjala ahí, no a todas. No, tú preocupes. Estoy muy enojado con Jean-Philip, porque yo quería pololear contigo. De hecho, le escribí a una Pamela Díaz, pero no erais tú, parece. Era mi jefa. ¿Has tenido un encuentro íntimo con alguien que conociste el mismo día? Sí. Pero siempre me cuido. Plastificados, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Gracias Pamela por este momento, me siento súper especial. Ah, dicen sí, que tengo que preguntarte, ¿talento? Oculto, po. Y así preguntarle, quedo como estúpida. Estoy en el mejor momento de la animación. ¿Usa Tinder? No. ¿Te no, meterías en Tinder? Sí, una vez me robaron plata porque usé Tinder. Porque... No pagué. Yo tenía una alcancía. Me invitó una chiquilla y tenía una alcancía y se llevó la alcancía. ¿Te juntaste con alguien de Tinder? Sí. ¿Y no resultó? Sí resultó, pero se llevó a cambio la alcancía. ¿Hiciste el amor? Sí. Y se llevó la alcancía. Eso es lo importante, que se llevó la alcancía. Se pagó. Mi hijo se cancela y se fue. ¿Qué te falta por hacer en este canal? Nada. ¿Hecho todo? Sí, muy feliz. ¿Te gusta la oportunidad que... Sí, es bonito porque como no queda nadie igual, me eligen. ¿Quién está llamando? Llamando en este momento. ¿Quién es? Un productor. ¿Aló? Déjate sacar la vuelta y enojaste y ven a reunión de pauta. Estamos mirando de acá arriba. ¿De dónde? ¿Están ahí? ¡Ah! ¡Ahí están los chiquillos! Ahora va al tiro. ¿Viste lo que sí? Puta, ya disculpa, ya no te al tiro. ¿Lo que sí? Aparte que bueno, te voy a dar ese lujo de quedarte tanto rato si está ahí. ¿Subicar? De ahí para Hollywood. Te quería mostrar mi talento oculto. No, no es necesario, dejémoslo para la próxima. ¿Te lo quiero mostrar? ¡Gonzalo, mira! ¡Gonzalo, por Dios! ¡El animador! ¿Cómo está gritando, hombre? ¿Y la animadora? ¿Qué les pasa? ¿Puedo ir a pauta con ustedes? ¿Por qué no? Si no se consigue, pega, po. ¿Puedo ir a pauta con ustedes? ¡Vamos! ¿Cómo me amas? ¡Estoy sin pega! ¡Estoy pidiendo trabajo! ¡Ya que no va la Godoy! ¡Soy yo! ¿Viste que te desubica y ahora sí, cómo te sí, nada? La cagué. Ya me dejaron de así. Búscame pega, yo puedo ser como reportero igual. ¡Ándate a trabajar! ¡Ándate, están tus animadores ahí! Es que me tengo que ir a animar un festival. Así con la Karen. ¡Ay, me encanta! Es la mejor, ¿no es cierto? Ella también te quiere. Yo creo que Nacho Gutiérrez debe estar, pero muriéndose de rabia. ¿Por qué? Porque fuiste tú. ¡Fuiste tú! Es tu amigo. Es mi amigo, y por eso sí, digo eso.
¿Te puedes retirar, por favor, que quiero cerrar la nota? Esto ha sido todo con Gino. Entiendo los plantones que uno se da a los pobres periodistas y uno aquí esperando al artista. Pensar que antes me esperaban, estoy caga de calor, no más encima que no tengo agua, no tengo baño, no tengo nada. Y no me dejan pasar. Y aparte que tampoco hay muchos artistas. Está la wea. Corten.